He aquí San Francisco de California visto desde la colina del telégrafo. Y he aquí la casa de la colina del telégrafo, donde yo una vez creí poder hallar la paz y la felicidad. Este es su aspecto actual, pero mi historia comienza hace 11 años y a 7.000 millas de aquí, en otra finca cercana a Varsovia, en mi Polonia natal. Me llamo Victoria Kowalska y este era mi hogar. Así estaba en 1939, cuando mi marido vino a casa con permiso. Y así fue como quedó después de haber pasado los alemanes. De un golpe, perdí mi marido, mi hogar, todo lo que era querido para mí, y me convertí en una más entre los millares de criaturas errantes que eran conducidas por manadas a presidios y campos de concentración. No sé cómo puede subsistir el deseo de vivir en un sitio como Belzec, pero yo quería vivir. Estaba decidida a ello, y tanto o más a que mi amiga Karin Ternakova viviera también. Había encontrado a Karin paisana y vecina mía en el campo, pero ella estaba enferma y era frágil, demasiado frágil para la vida de aquel infierno, aunque tenía más razones para querer vivir que muchas de nosotras. Su niño había sido enviado fuera de Polonia poco antes de la guerra, a casa de una tía que vivía en San Francisco, y si lograba salir con vida de todo esto, se reuniría con ellos. Ya ves, Vicky, ahora estará él rompiendo andar y hablar. Ya ni me reconocería. Si pudiera verme. Por favor, Karin, come algo. Debes conservar tus energías. ¿Y para qué, Vicky? Yo jamás saldré de aquí. Jamás. Jamás volveré a ver a mi Cris. ¡Suelta eso! ¡Cochina hipócrita! Le tienes a esa el mismo afecto que yo. Y te aferras a ella como una lapa porque tiene parientes ricos en América. ¿Crees que ella se cuidará de ti cuando salgamos de aquí? Jamás saldrá de aquí con vida. Ninguna de nosotras saldrá viva de aquí. Karin, nosotras sí saldremos, seguro. Anda, come. Oye, tú vendrás a América conmigo, ¿verdad, Vicky? Tía Sofía tiene una hermosa casa sobre una colina. Vive allí, sola con Chris, con mi hijo. Se alegrará si te llevo conmigo, porque tú me has ayudado mucho. Karin. Karin era mi única amiga y yo luché por su existencia tanto como por la mía propia. Pero al final resulté vencida. Había hecho cuanto había podido por ella. Robé alimentos, medicinas y la defendí de las demás. Procuré que no dejara de pensar ni un solo instante en su hijo y en su tía. Pero cuando ya se retiraba el ejército alemán y la liberación era cuestión de días, Karin Ternakova y nuestros sueños sobre América yacían sobre el frío suelo de Belsen. Todos los documentos de Karin estaban en aquel envoltorio. Su tía no la había visto desde que era casi una niña. Yo sabía tanto de la vida de Karin como de la mía propia. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía ser yo Karin Ternakova? Tres días después, comparecí ante los libertadores. Sí, sí se tenéis. Setzen Sie sich doch hin. Ihr Name bitte. Ihr Name bitte. Karin Ternakova. Haben Sie irgendwelche Papiere? Está muerta de miedo. Dígale que somos sus amigos, que le ayudaremos a encontrar a su familia. Sí, señor. Wir sind Ihre Freunde. Wir wollen Ihnen helfen, um Ihre Familie, Ihre Verwandten zu finden. Oh.
Un poco de agua. Tenga. Beba. Dígale que no tema nada, que nadie le hará ningún daño. ¿Qué? Va pasando, ¿no? Ya me encuentro bien. ¿Habla nuestro idioma? Sí, algo. Lo aprendí en el colegio. Siento causarles tantas molestias. Moléstenos usted cuanto quiera. Grite si es su gusto. Tiene derecho a ello. Urgente del Estado Mayor, señor. Usted es de Varsovia. Sí. Y querrá usted volver a su casa lo antes posible, ¿verdad? Yo no tengo casa, fue destruida. No, no, yo me refería a su familia. No me queda familia en Polonia. Mis padres y mi marido fueron asesinados. Lo siento. En resumen, ¿no quiere ser repatriada? Claro que no. Polonia ya no cuenta más para mí. Si ustedes me obligan hemos a volver... Hemos venido a ayudar al prójimo, no a forzarle en el menor sentido. Debo explicarle, no obstante, que la alternativa es un campo para personas desplazadas, la cual tampoco es una solución definitiva. ¿Tiene alguna idea de lo que piensa hacer? Pues... ya me las arreglaré como pueda. Bien, es todo por ahora. Gracias, comandante. Ha sido usted muy amable. Un momento. Debe habérsele caído de su envoltorio. Belongs to a Victoria Kobelska. Who is she? Ha muerto. ¿Y cómo tiene su pasaporte? Era amiga mía. Guardábamos nuestras cosas juntas. Y por desgracia, ya no le hará falta. De modo que para bien y para mal me convertí en Karin Dernakova. Fui pronto trasladada a un campo de personas desplazadas. En el momento de llegar, envié un cable a América a la tía Sofía, firmándolo como Karin. La respuesta llegó a los pocos días. Karin Dernakova. ¿Dernakova? Ah, sí. Aquí está. Acaba de enviarlo transmisiones. Se lo leeré a usted. Su cable dirigido a la señora de John Alderson nos fue entregado. Comunicamos de función destinataria. Pero... quiere decir que esta señora ha muerto. Investigaciones revelaron todos sus parientes extranjeros fallecidos. Dirija futuros comunicados a nuestro representante Joseph C. Callahan, letrado de Nueva York. Firman Bennett, Compton y Maxwell, abogados patrimonio Alderson. Le daré una copia. Esa era la respuesta. Un cable de un abogado desconocido de la inasequible ciudad de Nueva York. Todas mis esperanzas se esfumaron. En aquel momento estuve a punto de renunciar a todo. Pero había acariciado mi sueño demasiado tiempo y la idea de llegar a América se había convertido en una obsesión. Cuando al fin llegó para mí el día de subir con varios centenares más a bordo de un barco de las Naciones Unidas para refugiados, a duras penas podía creerlo. Habíamos pasado 4 largos años desde el fin de la guerra, aguardando, anhelando y rezando. Y ahora que íbamos de hecho a zarpar, nos invadían 1000 dudas y temores de que en el último instante nos hicieran volver atrás. Pero aquel día de 1950, en que llegué a Nueva York y me dirigí al despacho del abogado que me había enviado el cable, descubrí que yo jamás permitiría ya que nada ni nadie me volviera atrás. Señora Dernakova, cuando usted abandonó a su hijo hace 9 años... Yo no abandoné a mi hijo. Lo envié a América para salvar su vida. No obstante, es un hecho que otros, y no usted, asumieron su cuidado desde que tenía pocos meses. ¿No fue culpa mía el no haber podido venir aquí hace años a encargarme de él? Usted sabe, sin duda, que al morir la señora Alderson, el señor Spender adoptó al muchacho. Pero no tenía derecho a hacerlo mientras la madre del niño estuviera viva. Nos sobraban razones para suponer que usted había muerto. Todos los informes lo indicaron. Y para serle francos, aún quedan ciertas dudas sobre si... Pero no han visto mis documentos. ¿Qué más pruebas hacen falta? My dear madam, you must realize that there is a considerable fortune involved here.
Usted sí que se ha dado cuenta de ello, más que yo. Señora Dernákova, la ley está a nuestro lado. Su tía, es decir, la difunta señora Alderson, dejó la herencia a su hijo con el señor Spender como tutor. Es cierto que la ley, como usted dice, está de su lado. Estoy en tierra extranjera y me veo sola. Pero me da el corazón de que aquí, de un modo u otro, se me hará justicia. No me importa lo que tarde. Me propongo luchar por lo que es mío y jamás permitiré que aparten a mi hijo de mí. Señora, no lo tome usted así. Siempre estamos dispuestos a arreglarlo todo sobre bases razonables. Un momento, Callahan. Señora Dernákova. ¿Qué? Lamento haberle hecho sufrir todo esto, pero claro, yo tenía que asegurarme bien. Convendrá en que también hay que considerar a su hijo Chris. Y si partimos los dos de ahí sin egoísmos, podríamos hallar solución a este problema sin abogados. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta nuestra comida? Oh, sí, pero aún me encuentro mareada. ¿Su abogado es tan hablador? Oh, no piense más en él. Hablemos de usted. No sabía yo que tenía una pariente tan bonita en Polonia. ¿Cómo? Oh, no ponga esa cara de sorpresa. Tía Sofía también era pariente mía por su matrimonio. Ah. Si ella viviera todavía, hace mucho tiempo que estaría a su lado. Le envié un cable. Sí, ya lo sé. ¿Lo sabe? Verá, déjeme explicarle. Nos informaron que usted y su esposo hacía años que habían muerto. Mi abogado estaba seguro de que tratábamos con una impostora. No volvimos a saber de usted, lo cual sirvió para confirmar nuestras iniciales sospechas. Si hubiera usted insistido por carta, cable u otra cosa... Pero si yo no sabía qué hacer ni dónde acudir, me vi tan sola que... Bueno, debe olvidar todo eso ahora. Piense en el futuro y en Chris. Se va a asombrar mucho. Hábleme de él. ¿Qué aspecto tiene? Pues es un muchacho muy guapo, desde luego. Se parece a usted en varias cosas. Tiene sus ojos y la misma barbilla de obstinado. Cuando era muy pequeño, siempre me decían que se parecía tanto a su padre. ¿Cuándo podré ir a verle? No volverá del colegio hasta el mes que viene. Y yo me quedo en Nueva York en plan de negocios. Óigame. ¿Por qué nos espera y viene a San Francisco conmigo? Emplearía todo ese tiempo en efectuar compras, por ejemplo. ¿Compras? Si no podré pagar. Ahora ya tiene dinero. Esto era lo que yo había soñado. Volver a sentir el roce de la seda sobre mi piel, como en mis días hogareños en Polonia antes de la guerra. ¿Qué dice usted? Es precioso. Sí, pero temo que sea también demasiado caro. No se preocupe de eso. Todavía soy el tutor de Chris y me consta que él querrá que su madre esté deslumbrante. Como quiera. ¿Le gusta? Es muy bonito. En cuanto me ponga este zapato, estaré dispuesta. ¿Me permite? No voy a disculparme. Yo notaba que Alan se sentía atraído por mí y me preparé a sacar partido de tal situación. ¿Estaba yo enamorada de él? No lo sé. Pero sí sabía que el mejor medio para verme del todo a salvo era el de casarme con un americano. Se los compro, Karin. ¿Me compra usted qué? Sus pensamientos. Es una expresión nuestra. Ah. Alan, yo nunca acabaría de contarle todo lo que pienso. ¿Se ha portado usted tan bien conmigo? No sé si podré hacerlo, Karin, pero me gustaría emplear el resto de mi vida en procurar resarcir a usted de tantos años de horrores.
Debo advertirle que no soy un buen negocio. Soy hombre muy testarudo, apegado a lo mío, duro de conllevar y demasiado viejo para corregirse. Yo no quiero que se corrija, Alan. Tres días después nos casamos en Connecticut. Y ahora me llevaba Alan a su casa de San Francisco. ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Hola, Chris! Esta es tu madre. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos quedamos con ella? ¡Hola! ¡Hola, Chris! Hola, Margaret. ¿Qué tal, señor Spender? Cariño, esta es Margaret. Mucho gusto. Bienvenida, señora Spender. Gracias. Ya sé lo mucho que ha hecho usted por Chris. Le estoy muy agradecida. Mi enhorabuena más cordial, señor. Muchas gracias, Margaret. Bueno, vamos a quitarnos este olor a carbonilla, ¿eh? Y así llegué por fin a la casa de la colina del telégrafo. Mañana verás qué panorama. Anda, sube, Chris. Ya debías estar en la cama. Recuerda que lo prometiste. Ya me acuerdo. Déjame que te ayude. Gracias, cielo. Si encuentras algo que no te plazca, dilo. Lo cambiaremos con mucho gusto. Oh, no, me gusta tal y como está. Tan a la antigua y tan sugerente. Es ya un poco tarde, cariño. Debes estar cansada. Ya verás la casa mañana. De acuerdo. Un magnífico retrato de tía Sofía. Ojalá la hubiese conocido mejor. Siempre creí que nunca llegaste a conocerla. Sí. Cuando yo era muy pequeña nos hizo una visita en Polonia. Parecía tan lista y tan buena. Era ambas cosas. Y una magnífica mujer. Equipaje en tu cuarto. Gracias, cielo. Y este es el mío. ¿Quieres verlo? Mañana, Chris. Tu madre está cansada y tú debías estar durmiendo ya. Sí, Chris, estoy un poco cansada. Mañana te enseñaré todo esto si quieres. Sé un sitio desde donde se ve Punta Lobos. De allí hacían antes las señales a los barcos. Será muy bonito verlo. Buenas noches, Chris. Que descanses, hijo. Nos veremos mañana. Muy bien. Buenas noches. Yo no... No sabía lo que iban ustedes a disponer, así que arreglé la habitación de los huéspedes. Gracias, Margaret. Buenas noches, señora Spender. Buenas noches, Margaret. Habrá muchas cosas que me tendrá que enseñar. Con mucho gusto haré lo que pueda. Ya estamos aquí, en nuestra casa. Qué lindo es esto. Me alegra que te guste. Hubo muchos que me creyeron loco al quedarme aquí después de morir tía Sofía, pero siempre me gustó este viejo caserón. Mira este sillón, por ejemplo. Un poco destartalado, ¿no? Pues yo no lo daría por nada del mundo. Cuando era niño, mi madre y yo solíamos venir aquí en fechas señaladas. Día de Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños de tía Sofía. Nosotros no éramos parientes próximos, sino más bien pobres y lejanos. Pero tía Sofía siempre nos invitó en tales días. Y a mí siempre me gustó este sillón. Me sentaba en él mil veces y me dije que me pertenecía. Era como un símbolo para mí de esta casa, de la vida que se vivía en ella. Y sigue siéndolo. Adelante. Gracias, Kai. Buenas noches, señor. Siempre tomo un vaso de jugo de naranja antes de acostarme. Sí. No olvides que soy un buen californiano. Gran idea. ¿Por qué arregló Margaret la habitación de los huéspedes? Pues porque debía haberle enviado instrucciones, pero preferí dejarlo todo en tus manos. Yo creo que esta habitación es bastante grande para los dos. Eso espero.
Pero seguro que estarás mucho más cómoda si yo duermo arriba esta noche y... mañana podemos bajar al centro a comprar lo necesario. Alan, cuánto te quiero. Atravesado medio mundo para llegar aquí, y ahora de repente, y esta habitación tan agradable, volví a sentir algo del mismo miedo que ya había sufrido en Belsen. No puedo decir si sería la voz de mi conciencia, el encuentro con el pequeño Chris, o algo que surgía de la propia casa. Tenía la extraña sensación de que tía Sofía me estaba viendo. Me preguntaba si, de haber podido hablar con ella, me habría ella comprendido. Parecía amable e inteligente. Sin embargo, no podía librarme de la sensación de que a aquella casa le pasaba algo. ¿Viendo aquí? Pues no podía dormir y bajé a mirar el retrato de tía Sofía. Es hora un poco rara para ir a escondidas por la casa mirando pinturas. No iba a escondidas, Alan. Perdona, pero parecías tan cansada. ¿Y tú? Tú tampoco te has acostado. Bajé a echar un vistazo al correo. Quería ver si había algo importante. Margaret me oyó bajar y entonces me trajo un bocadillo y un vaso de leche. Margaret llevaba en la casa largo tiempo, ¿no es así? Casi desde que llegó Chris de Europa. Él necesitaba que alguien lo cuidase y ella ha sido muy fiel. Era otra cualidad de tía Sofía. Conocía a fondo a la gente. La escogió entre 50 aspirantes para cuidar a Chris. Margaret también posee grandes cualidades. No me sorprende. Sin duda es una mujer que vale muchísimo. ¿Te quedas aquí todavía, Alan? Sí, otro poco más. Tú vuélvete a la cama. Hasta mañana. Que descanses. Anoche, hijo. Llevo esperándote desde las 7:30. No debiste madrugar tanto. No te preocupes, siempre madrugo mucho. ¿Bajarás enseguida? Pues tengo que arreglarme aún. Muy bien, date prisa. La cazaste. Sabes ser lista cuando quieres, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? No, tesoro. No ha sido nada. Me alegro. ¡Vamos! ¡Tira la cabeza! Chris. Habrás echado mucho de menos una madre, ¿verdad, hijo mío? Sí, creo que sí. Eras tan pequeño cuando te trajeron aquí que tú no podrás recordar cómo era. Pues tía Sofía siempre hablaba mucho de ti y lloró también mucho cuando le dijeron que habías muerto. ¿Y tú? ¿También lloraste? Yo, pues, ya no me acuerdo. Sentí una cosa muy rara. Pero bueno, no era verdad. ¡Vamos, tira! ¿Qué tire? ¡Claro, la pelota! Oh. ¡Ay, soy una calamidad! No importa, ya aprenderás, mamá. ¡Ole, muy buena, ole! Por las señoras de la casa. La antigua y la actual.
Que sus días en esta casa sean tan dichosos como fueron los de ella. Gracias, doctor. Una gran señora. Ya no existen espíritus como el suyo. Nadie sabe eso mejor que yo. Fue magnífica, magnífica mujer. Tenía un espléndido sentido del humor. Me consta que se reiría como una loca si pudiera ver este grupo votivo al pie de su retrato, bebiendo sus viejos vinos y haciendo frases sobre su memoria. Hola, Alan. ¿Qué tal? Doctor Burger. Señor Whitmore. Hola, señora Mark. Whitmore, bien usted, guapísima. Gracias, Mark. Corren rumores por la ciudad de que te acabas de casar, envueltos en grandes gemidos de todas las solteritas de Nob Hill. Cariño, te presento a Mark Bennett, un viejo amigo. Nos conocimos cuando éramos párvulos. ¿Mi mujer? Señora Spender. ¿Hay algo que te preocupa, muchacho? Con franqueza, sí. ¿Cuántas copas me lleváis ya? Las justas como para que empieces a todo gas. Es que mi forma ha bajado mucho hoy. ¿Y si me dierais un amistoso empujón? Cuenta con él. ¿Champaña te hace? Whisky con algo de soda, pero no lo ahogues. No, sería una catástrofe, ¿eh? Te lo mezclaré yo mismo. ¿No se acuerda de mí? Hoy todo me resulta difícil. La conocí quizá en Polonia. ¿Y en qué dichoso día tropecé yo con una dama polaca tan linda? En la más importante fecha de su vida, comandante. Germany. El campo de Belsen, claro está. Ahora que, ¿cómo ha cambiado? No me extraña que no la reconociera. Me pregunté a menudo qué habría sido de usted. Sospecho que no se acuerda de mí en absoluto. ¿Cómo que no? Sí, hasta recuerdo su nombre. Es Victoria, Victoria de... Dernakova, comandante. Y es Karin, no Victoria. Karin. K-A-R-I-N. Aquí lo tienes. Gracias. La cena está servida. Gracias, Kai. ¿Permite? Reclamo este derecho como antiguo amigo de la casa. Creo que te lo has tomado ya. Da pena despertarte hasta para darte un helado. ¡Farsante! Un favor por otro favor. Gracias. ¿No te gusta? Ah, sí, pero Margaret... ¿Qué? Que no me deja tomar nada después de haber cenado. Pero hoy es un día muy señalado. Sí, claro. Y bien podemos no decírselo a Margaret, ¿eh? Lo averiguará. ¿Ocurre algo, señora Spender? No, nada, Margaret. Le traje a Chris un poco de mantecado. Chris no toma nunca nada, señora, una vez ya en la cama. Pero estando abajo todo el mundo divirtiéndose, creí que... Desde luego, si usted prefiere que no se lo tome yo. No, nada de eso. Que resuelva, Chris. ¿Qué dices, Chris? Te lo puedo guardar en la nevera para mañana. Muy bien. Preferimos dejarle a él tomar sus decisiones. Ya veo. Sabrá mucho mejor mañana, Chris. Que descanses, cielo. Buenas noches. Lo siento, Margaret, pero no me di cuenta de... Fue culpa mía, señora Spender, debía habérselo dicho. Pero Chris ha sido siempre muy impulsivo en todo. Y opinamos que el mejor modo de manejarlo es dejar que se controle a sí mismo. Buenas noches. Buenas noches, señora Spender. 5 libras. Buenos aguacates, señora. Y berenjena. Le recomiendo las berenjenas. ¿Comandante? Con ajo y mozzarella no hay nada igual. ¿Tiene mozzarella? Sí, signore. La migliore. Muy bien, traiga un par de libras. Pero de la buena, ¿eh? Sí, señor. De la mejor.
Perfecto. ¿Qué mundo este? Alemania, la colina del telégrafo y una tienda de ultramarinos. ¿Compra usted también aquí, comandante? Solo desde que averigüé que compraba usted. Además, no pudimos acabar nuestra charla la otra noche. No es muy agradable para mí hablar sobre lo que pasó en aquel campo. Quisiera olvidarlo por completo. No era de eso de lo que yo quería hablarle. Explica a mi cocinera aquel prodigio de pollo que gusté en su casa. Sin la receta no sabe hacérmelo. No se ría, soy de San Francisco. La cocina es muy seria para mí. Creí que lo serio para usted era la abogacía. Técnicamente sí. Pero la muerte de mi padre me puso en situación curiosa. Según la ficha, soy el socio más antiguo de la firma. Pero nuestros clientes prefieren a los socios más modernos. Uno tiene 60 años y el otro 50. Lo cual me confina a hacer solitarios y a colocar ceniceros. Y a buscar nuevas recetas para su cocinera. Exacto. Suponiendo que le dé a usted esa del pollo, ¿me hará cambio una confidencia? Coacción, ¿eh? Usted y Ala no se aprecian nada, ¿por qué? ¿De dónde ha sacado usted semejante idea? Los vi cara a cara en mi casa. La verdad, Alan cree que tuve muchas facilidades en mi vida. Hijo de potentado, gandul dado a la bebida, y por desgracia es verdad. Dos libras de mocharela, de la mejor. Gracias, Tony. Me llevo además esto. Bien, sí. Bueno, creo que ya no falta nada. También tendrá su lado bueno, comandante. Sí, supongo que sí. No pego a los animales, juego al tenis. Y toca el piano prodigiosamente. Y dibujo círculos en los mostradores con un vaso de whisky. Gracias, señora Spender. Ya me dirá si le gustó la mochila. Bien, se lo diré, Tony. Adiós. Adiós. Y ahora que todo quedó hecho, ¿y si almorzáramos? No puedo. Y lo siento. ¿Por qué no? ¿Porque es casada? Créame, me doy perfecta cuenta de ello y lo respeto. Los maridos son los maridos. Y las amistades, algún día puede necesitarlas. Otro día será posible, quizá. Hoy me esperan almorzar en mi casa. Adiós. Adiós. Lo siento, estoy mucho más lenta que tú. Chris, un pequeño pabellón. ¿No me habías hablado de él? No juego ahí hace tiempo, está derruido. Lo repararé y volverás a jugar. Aquí está la pelota, mamá, vamos. Teníamos uno en Polonia, era muy divertido. No entres ahí. ¿Hay algún misterio que no quieres que vea yo? No, pero te harás daño, seguro. Chris, ¿qué pasó aquí? Fue la explosión aquella. ¿La explosión? ¿Qué clase de explosión? Un laboratorio de juguete, pero pasó hace mucho tiempo. ¡Anda, mamá! ¡Vamos a seguir jugando! Dime, cielo, ¿y te ocurrió algo? No, no fue nada. Solo hizo mucho ruido. Bien, le voy a decir a Alan que lo repare. ¡No! Por favor, no, mamá, porque no sabe nada de lo ocurrido. Estaba fuera cuando pasó. No se lo dirás, mamá, ¿verdad? Claro que no, si así lo prefieres tú. Será un secreto entre los dos, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias, mamá. ¡Vamos, tira! ¡Va! ¡Buena! ¡Tírala de volea como yo! Margaret. ¿Desea alguna cosa, señora Spender? Perdón, Margaret. Vine en busca de usted y no pude evitar el admirar tan precioso álbum. ¿Fue de tía Sofía? Sí. Ella me lo dio. ¿Qué deseaba usted, señora Spender? Pues yo quería preguntarle, ¿qué ocurrió exactamente en el pabellón del jardín? ¿En el pabellón? Sí. ¿Le llevó allí, Chris?
No. Lo descubrí por casualidad. Pregunté a Chris, pero él no quiso hablar de ello. Dijo que fue una explosión de su laboratorio de juguetes. Oh, tonterías. Su laboratorio químico era un juguete muy inocente. Él debió robar algo en la cocina, algún limpiametales o algo parecido que causó la explosión. El niño cree que mi marido no lo sabe, pero claro que usted se lo diría. No, ni se me ocurrió. Margaret, usted debió haber... Pues, Chris tenía muchísimo miedo de que el señor Spender lo fuera a castigar. Me pidió que no se lo dijera. Pero debió ponérsele bien en claro que eso estaba mal hecho. Pudo matarse. Pero no se mató. No sufrió ningún daño. No vi razón entonces para sacar las cosas de quicio. Y desde luego tampoco hay razón para sacarlas ahora. No intento sacar nada de quicio, Margaret. Pero no puede culparme si me preocupo hoy de lo que me concierne. ¿Le concierne? ¿Desde cuándo le concierne su pequeño? ¿Desde anteayer? Él me concierne a mí casi desde que nació, de noche y de día. Y ahora viene a decirme que le interesa un incidente que pasó hace años. Aún entonces fui yo quien cuidó de él y no usted. Gracias por ser tan franca. Ahora ya sé dónde está cada cual. Desde el momento en que vine aquí, usted me miró como a la intrusa de esta casa. Por eso se atreve a decir eso. Pues le diré a usted una cosa. Se equivoca, Margaret. Usted es la intrusa, no yo. ¿Está usted despidiéndome, señora? Sí. Y fui muy tonta al no hacerlo antes. Muy bien. Haré mi equipaje al momento. Alan. Hola, cariño. Creí que no volvías nunca. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Nada. Ya pasó. Se trata de Margaret. Se marcha. ¿Cómo? ¿Os habéis vuelto locas las dos? ¿Quieres que te cuente lo que pasó? No me interesa. Esto es ridículo. Pero no dirías eso si le hubieras oído responderme. Lo hizo como si Chris fuese hijo suyo. Hasta me acusó de que yo procuraba separarlo de ella y de ti. Oh, luego ha sido por Chris, ¿eh? Pero no lo ves, nena. Margaret tiene celos porque el niño se muestra tan unido a ti. Debería ser la primera en darte cuenta. ¿Y tú? Tú deberías ser el primero en darte cuenta de que Margaret y yo nunca podremos vivir bajo el mismo techo. Escucha, Karin. Margaret lleva años cuidando a Chris. No se la puede... despedir como una vulgar criada que comete una falta. Estás nerviosa ahora, pero cuando lo medites con calma verás que tengo razón. Si Margaret dijo algo que no debió, te pedirá perdón. De eso cuidaré yo mismo. Adelante. ¿Puedo hablarle un momento, señora Spender? Pase, por favor. ¿Qué es, Margaret? Es por lo de ayer. Quisiera pedirle perdón. Dije cosas que no debí decir y lo siento. No tiene importancia. Mi marido no desea que usted se vaya. Ya lo sabe. Pero la situación será muy difícil si cree usted que no voy a cuidar bien a Chris. Lo que ha pasado entre nosotras en nada incumbe a Chris. Yo jamás dudé de que usted no se desviviera por el niño. Es usted muy amable, señora Spender, pero me sentiría mejor si aceptara mis excusas. Muy bien, las acepto, si ello le conforta a usted. ¿No va siendo hora de que Chris vuelva de esa fiesta? Ya voy a buscarle, señora.
Alan. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estaba viendo esto despacio. ¿Viendo esto? ¿Qué buscas? Nada, Alan. Nada. Es que quería ver el interior del pabellón. ¡Ven! ¡Mamá! ¿Cuánto me alegro de que hayas llegado? ¿Te divertiste en la fiesta de Jimmy, hijo? ¿Te gustó mucho tu regalo? Sí. Anda, cuéntamelo todo. Pues dimos un paseo en pony. Karin. Karin. ¿Quieres decirme, por favor, qué te ocurre? Estoy cansada, Alan. Tengo una tremenda jaqueca. No me refería ahora, me refería esta tarde en el pabellón. Te apartaste de mí como si tuviera la peste. Si yo no te hubiera agarrado... Había olvidado por completo ese boquete. ¿Olvidado? Sí, debí mandarlo a reparar después de la explosión, pero no caí en que pudiera ser tan peligroso. ¿Qué te pasa ahora? ¿Tú sabías lo que le pasó a Chris en el pabellón? Pues, naturalmente, mujer. ¿Cómo no lo iba a saber? Pues, Margaret me confesó el otro día que tú lo ignorabas. Que jamás te lo había dicho. Bueno, entenderías mal, sin duda. Después de 4 años, creo que ni Margaret misma recordará cómo fue. Pero no hay razón para que te preocupes de ello ahora. Tienes las manos heladas. ¿Acaso bulle en esa linda cabecita tuya algo que pretendes ocultarme? Yo no pretendo ocultarte nada, Alan. Siento como si te hubiera defraudado de algún modo. Como si no hubiera sido el marido que pensaba ser. No se trata de ti, Alan. A veces vuelven a mí cosas que quiero olvidar. No consigo evitarlo. Debes ser paciente conmigo. Ya se me pasará. Claro que sí, cariño. Se necesita tiempo. Pero haré todos los esfuerzos necesarios para hacerte olvidar. Chris, has vuelto a olvidarte de ordenar tu cuarto. No fue olvido. Es que ahora me voy al mercado con mamá. Lo haré al volver. Oye, Chris, ¿lo prometiste? Anda, entra y hazlo ahora. Yo te esperaré. Oh. ¿Quiere que vaya yo al mercado en vez de usted, señora Spender? La carne hace falta para almorzar hoy. Oh, es verdad. No, iré yo, Margaret. Lo lamento, cielo. Tú vendrás la próxima vez, ¿de acuerdo? De acuerdo. Herida, señora. ¿Qué ha ocurrido? Se encuentra mal. Se quedó en casa. Mejor será para el motor. Una ambulancia. Sí, enseguida voy a por él. Yo no me movería, señora. Han pedido una ambulancia para usted. ¿Qué ha sucedido? No necesito ambulancia. ¿Y cómo se encuentra, señora? Bien. Estoy bien. Oiga, sería mejor que la acompañase a casa. ¿Dónde vive usted? ¿Yo? A casa. Por favor, ¿podría indicarme un teléfono? Sí, claro que sí, señora. Oiga,
Mac Bennett, por favor. ¿Sí? Ah, póngala. Hola, Karin, ¿qué tal está? ¿Un accidente? ¿Se encuentra bien? Ah. ¿Sí? Bien, llamaré a Alan. No quiero que Alan... Mac, por favor, no llame a Alan. Quiero hablar con usted a solas, y ahora. De acuerdo, yo creía que... Ahora mismo iré. ¿Qué dirección? Y después ese hombre me acompañó aquí al teléfono. Envió por una autogrúa y... Y siguió insistiendo en que debía ir a un médico inmediatamente. Ir. Ha sido terrible. Yo sigo creyendo que... Mark, no ha sido casual. No fue un accidente. Vació los frenos para que no funcionaran. Intenta matarme. Oiga, no quiera buscarle tres pies al gato. Está bajo el efecto del susto. Oh. ¿Quién intenta asesinarla? Alan. ¿Alan? Mark, por favor, créame, no fui histérica nunca. Él busca librarse de mí. Lo descubrí hace ya tiempo. No se da cuenta, Mark. Tía Sofía se lo dejó todo a Chris. Alan es su tutor. Y si el niño desapareciera del mundo, Alan tendría la herencia. Y Chris iba a ir esta mañana conmigo. Él busca quitarnos del medio y es por el dinero, Mark. No lo entiende aún. No, no lo entiende. ¿Y por qué casarse con usted? ¿No le hacía falta? Tal vez se sintiera atraído por mí, cualquiera sabe. Y usted no creerá que él iba a dejar que la madre del niño se lo llevara todo de pronto. Hay un modo de saberlo. Vamos. Las manguetas están vacías. Son frenos hidráulicos. Sin líquido no trabajan. ¿Y cómo no hay líquido? Una fuga justo aquí. Un boquete en el tubo delantero. Es un sitio algo raro para que las haya, ¿no? Pues no suele pasar a menudo, pero serán casos. Oiga, usted ha inspeccionado todo a conciencia. ¿Es posible que alguien haya estropeado esos frenos a posta? Entra en lo posible, pero creo que chocaría con algo al arrancar. Entendido, gracias. ¿Vamos? De nada. Ya supongo que usted me creerá loca, pero no puedo evitar el sentir lo que siento. Karin, no es nuevo para usted que yo no aprecio mucho a Alan. Sé que lo haría todo con tal de seguir con esa vida muelle y agradable que ahora vive, pero... no está lo bastante loco como para una cosa así. No lo sé. Yo ya no sé ni qué pensar. Lamento haberle molestado de ese modo para nada. ¿Para nada? Le dije que podría necesitar de un amigo. Y usted ha venido a mí como amigo. Eso ya es algo. Lo que usted necesita es alguien que le enseñe a tranquilizarse y a gozar de la vida. Ciencia que Alan no aprendió nunca. Estuvo tan ocupado en ser digno de esa casa de la colina que... lo demás no le importó. Debo ir a casa, Mark. Al menos ya dejó de llamarme comandante, que es un avance.
¿De dónde vienes? Sentí hambre y bajé a la cocina a tomar un vaso de leche. Debes volver a la cama, es muy tarde. Sí, Alan. Voy ahora. Diga. Fuller, Mark Bennett. Oiga, mi cliente vendrá dentro de un momento. ¿Puede adelantarme algo del informe sobre esos guantes? Creo que sí. Voy a hacer otra prueba como doble garantía, pero... Sí, ya. Llame luego, seguiré aquí. Gracias. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Por aquí? Acabo de ver a mi agente de seguros. ¿Y tú dónde vas? Pues al dentista. Tengo la pedida. ¿Al doctor Lindman? Pero cariño, si es en el pabellón médico. Oh, tienes mucha razón. No comprendo cómo el taxista pudo equivocarse de ese modo. Pues yo me alegro. Ello me da ocasión de acompañar a una hermosa dama. La verdad, son casi las 4. Te esperaré, volveremos a casa juntos. No me di cuenta de que fuera tan tarde y... Temo mucho haber perdido mi hora. Puedes volver mañana. Tengo una idea, merendamos algo y nos vamos al cine. Sí. Hola, Margaret. Buenas noches. ¿Dónde está Chris? En su habitación oyendo la radio. ¿Llamó a alguien? El señor Mark Bennett. ¿Dejó algún recado? Solo dijo que estaría en su oficina hasta las 6 por si alguno de ustedes volvía antes. Gracias, Margaret. El señor Bennett, por favor, del señor Spender. Mujer, tranquilízate, no puede ser nada importante. Hola, Mark. Nos has llamado, ¿no? Yo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Esta noche? Espera, Karin está aquí, se lo diré. Quiere invitarnos a cenar, ¿te apetece? Como tú quieras, Alan. Pues Karin dice que encantada. Sí, a las 8:30 está bien. Hasta luego, entonces. ¿Qué te pasa, cariño? Estaba pensando en que he pasado hoy muy poco tiempo con Chris. Vamos, deja de preocuparte por una vez de Chris. Te sentará bien salir. Sí, Ada. Tell me in deep way. You know my thing. I've been to London Bay. Long been years out here. Me perdonan, ¿verdad? Le prometí a Chris darle las buenas noches. Tú debes ser adivino. ¿A qué te refieres? A tu llamada por teléfono, ¿permites? Claro. Iba justo a llamarte yo. ¿Ah, sí? ¿Por algo especial? Se trata de Karin. ¿De Karin? Cuando bajaba esta tarde de la oficina de Charlie Decker, me la encontré en el vestíbulo.
y por poco se cae de espaldas al verme. Yo hubiera jurado que a quien iba a ver era a ti. ¿Iba allí, Mark? Pregúntaselo a ella. Lo hice y me respondió que iba a su dentista. Pues eso explica todo. No, no todo. Su dentista tiene la consulta en el pabellón médico, el cual está bastante lejos de tu vestíbulo. Se equivocaría de edificio. Tan difícil es. Abundan pocos semejantes errores, chico. A menos que sean parte de un síntoma. Oye, soy poco aficionado a las charadas. Di, ¿qué piensas? Estoy preocupado por Karin. No preciso decirte lo mucho que sufrió en Europa. He probado todo para lograr que olvidara y me arrepiento de haberla dejado conducir. Ese accidente de la cuesta no habrá mejorado sus nervios. Una cosa así hubiera roto los nervios de más fuerte. Se comprende, pero con respecto a ella aparece... yo qué sé. De pronto he empezado a sospechar de todo y de cuántos la rodeamos. Hablé con el doctor Barja sobre ella y... sugiere que la vea un especialista. Sé que nunca me tuviste mucho aprecio, Mar. Demasiado audaz y ambicioso para tu gusto. Probablemente lo sea. Pero Karin ha supuesto mucho en mi vida. Mi única ambición actual es hacerla feliz. Y no veo el modo. Cuanto más lo intento, más me doy cuenta de que la pierdo. Gran paradoja, ¿no? Sí, la vida está llena de ironías. Y además eso es algo que habréis de resolver entre vosotros. ¿Quiere bailar? Anda, cariño. ¿Y el informe del químico? ¿Qué ha dicho? Lo siento, cariño. No había trazas de grasa o aceite en esos guantes. Pero ¿y las manchas, Mar? Aquellas están marcadas. Tinta. Nada más que vulgar y sencilla tinta azul-negra. Yo bien quisiera decirle que Alan es un tremendo monstruo capaz de los peores crímenes del mundo. Pero no puedo, porque mentiría. Y yo no le mentiré a usted. De sobra sé que sufrió mucho allí, en aquel campo, pero... debe ahuyentar tales pensamientos. No estoy histérica, Mark. Por favor, créame. Ahora me doy cuenta de que algo va mal desde el principio. El modo de querer impedirme que viniera a América... el conciso cable con que unos abogados me decían que tía Sofía había muerto sin una palabra sobre Chris. ¿Qué abogado? No lo sé, ya no recuerdo sus nombres. ¿Es tan importante? No, es que me extraña. Puedo mostrarle ese cable. Alan no lo sabe, pero todavía lo tengo. Si quiere, se lo llevo a su oficina. Encantado. Quisiera echarle una ojeada. Está bien, Mark. Mañana se lo llevo a su oficina, ¿eh? De acuerdo. Ah, no. Después de lo que pasó hoy, no. No quiero aparecer por allí. ¿Dónde nos encontramos? Pues, a ver... ¿dónde? En el Club Náutico de la Marina. Cualquier chofer de taxi sabe dónde está. Gracias. Un momento. Ahora me toca a mí. Mi secretaria miró todos los archivos, preguntó a todo el mundo y no consta que esto fuera enviado desde nuestra oficina. Pero está firmado Bennett Compton y Maxwell. Su firma, ¿no? Luego tengo razón. Alan cursó el cable el mismo. Es posible. Pero vea que está fechado el 31 de mayo del 45. Mi padre no había muerto aún. Y él llevaba todos los asuntos de su tía. Alan pudo haberle encargado el cable, tal como dije. Por desgracia, ahora no hay modo de averiguar lo que entonces pudo suceder. El lunes de mañana llamaré a Callahan. Es el abogado que vio en Nueva York. Tal vez pueda decirnos algo. Eso espero. No tenga miedo, Karin. Debo regresar a mi casa. Prometí llevar a Chris al fútbol. ¿Tiene usted miedo, no es eso? A veces mucho.
Pero no cuando estoy con usted. De eso quería yo hablarle, Karin. No tiene sentido el ocultar. No, Mac. No, ahora no. No sería justo. ¿Y qué es justo? ¿Que siga viviendo con Alan sintiendo lo que siente por él? ¿Que nosotros cambiemos frases corteses cada vez que nos vemos? Hago mal por mi parte en confesar que la quiero. No, Mark, y perdone. Pero está mal que alguien mienta o engañe. Aunque sea para buscar paz y amparo. ¿Pero de quién está usted hablando? De mí, Mark. Yo mentí, Chris no es mi hijo. Karin Dernakova murió en Belsen. Yo cogí sus documentos y adopté su nombre. Victoria. Sí, Victoria Kowalska, así es como me llamo. Victoria Kowalska. Pero Mark no ha oído lo que he dicho. Le mentí, sí, no soy... Sí, ya, no es usted madre de Chris. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Condenar a una hambrienta muchacha que vio la ocasión de una vida mejor y se aferró a ella? Yo vi Belsen entonces, cariño. Y ahora caí en la trampa de mis propios engaños. Aunque Alan me dejara ir, jamás me cedería a Chris y yo no le abandonaré en esa casa. ¿Con qué era eso? Lo lleva en la conciencia tantos años que exagera la importancia de todo. Ay, lo demás. No, no, por favor, no crea tal cosa. Chris corre un gran riesgo. Ya lo dijo antes y nada le pasará a Chris. Le va a ocurrir algo y muy pronto. Si pudiera hacer que me creyera. Y yo le quiero mucho y necesita de mí. Ya lo sé. Hablaré con Alan, creo que... No, Mark. Alan no debe saber que se lo he contado. Tiene que haber un medio de probarle a usted todo esto. ¿Quiere dejar de atormentarse? Lleve a Chris a ese fútbol y diviértase un poco. Karin. Digo que lleve a Chris al fútbol y no vuelva a su casa en un par de horas. ¿Quiere que le telefonee luego cuando sepa lo que dice Callahan? Sí, llámeme. Puede que entonces... No haga ninguna tontería. A Chris no le pasará nada. Dios le oiga. Hola, Margaret. Buenas tardes, señora. ¿Dónde está Chris? Almorzando, señora. Dijo que iba usted a llevarle al fútbol. Le diré que ha vuelto. Muy bien. Margaret, ¿le importaría mucho llevar a Chris usted misma? Él contaba ya con ir y... A mí me duele la cabeza. Le acompañaré con gusto si usted quiere. Gracias. Adiós, tesoro, que te diviertas. Y recuérdalo, solo un bocadillo. Bien, mamá. Y te contaré el partido cuando vuelva. Adiós, mamá. Adiós, hasta luego. Que te diviertas. La muerte ocurrió el 3 de junio y el cable fue enviado en mayo.
Ella no había muerto aún. Hola, cariño. Alan. Bueno, sigue, acaba tu llamada. No era importante. ¿Y a quién llamabas? Pues se me paró el reloj y quería saber la hora en punto. Oh. Ahora van a ser las 2:15. ¿Mm? Margaret me llamó diciendo que te encontrabas mal y aquí estoy para hacerte compañía. Gracias, querido. Era solo una jaqueca y ya se ha pasado. Pero oye, si tú tienes trabajo, por favor, no lo dejes por mí. Ya me encuentro bien. Desde luego, yo siempre tengo algo que hacer. Una idea. Vámonos, un paseo te sentará bien. No lo creo, Alan. Prefiero quedarme. ¿Por qué no sales tú? No. El trabajo puede esperar. No has comido nada, Karin. ¿Por qué no pruebas el soufflé? Es excelente. Sí, mamá, estupendo. No tengo apetito, hijo. Oye, ¿quieres tomarte el mío? Sí, claro. Si no te importa, iré a la biblioteca mientras tomáis el café. Sí, anda, querida. Yo iré dentro de un minuto. Buenas noches, Margaret. Buenas noches, señora. Buenas noches, cielo. Buenas noches, mamá. Karin. Prefiero tomarme el café contigo. Estás más nerviosa hoy que otros días, nena. Diga. 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 Número equivocado. O puede que cambiara de pensamiento quien quiera que fuese. Pareces cansada. A la cama ahora mismo. ¿Vamos? Oh, ¿me dejé un cigarrillo encendido en la mesa? De creer que te dejas algo, que olvidas algo, juraría que me había dejado un cigarrillo encendido ahí dentro y ni siquiera estaba fumando. Adelante.
Yo lo llevaré, Kai. Bien, señor. Buenas noches. Buenas noches. Todavía sí, cariño. Tu naranjada y a descansar. Dejé mi novela en la biblioteca. Voy a bajar por ella. ¿Cómo vas a dormir lo suficiente si te desvelas leyendo hora tras hora? Pues, solo un momentito. Por favor, Alan. Espera, Gary. Bajaré yo por tu novela. No olvides tu naranjada, te ayudará a dormir. No, esta noche no la quiero. Tiene un sabor raro. ¿Qué sabor va a tener? Sabe algo amarga. ¿Amarga? Yo la encuentro bien. Tómala, cariño. Es orden del médico. Lo malo de ti es que no sabes cómo se descansa. Vamos, mujer. Sin esforzarte, cierra bien los ojos.
¿Y tú no te vas a acostar? ¿Pero qué tienes, Adam? ¿Por qué me miras así? Estaba pensando en un buen día no muy lejano, cuando nos conocimos en la oficina de Callahan. Tú estabas muerta de miedo, pero lo llevabas con mucha entereza. Yo pensé entonces, esta mujer lo tiene todo, buena cuna, cerebro, fuego. Sería feliz con una mujer así. Y luego otra voz me susurró, cuidado, será un problema. ¿Problema? ¿Qué problema te iba yo a causar? No seas estúpida, Karin, de sobra sabes tú qué problema. Alan, ¿de qué temías que pudiera despojarte? ¿Tal vez del dinero? ¿Puedes dudarlo? ¿Cuánto desdeñas tú el maldito dinero? Tú y Mark Bennett, que vinisteis al mundo repletos de... Yo tampoco hubiera tenido que pensar más en él. La familia de tía Sofía desapareció en Europa. Yo era su único pariente vivo. ¿Y qué logré a cambio? Un empleo vulgar en su oficina naviera con $40 semanales. Pero se acabó. Esta será la última vez que tendré problemas de familia. Los polacos debéis estar hechos de acero. Tú, Chris, aquella vieja tía tuya... No te basta. Con Chris y conmigo. Tuviste que matar a tía Sofía. Me dijiste por cable que había muerto y luego la asesinaste. Así de sencillo, ¿eh? Como si te empolvaras la nariz. ¿Crees que es sencillo el matar a alguien? Hace falta tiempo, paciencia, arrestos y un gran estómago. ¡Ay, basta, basta! No quiero oír nada más, estás loco. ¿Loco? Si te parece locura el no permitir que te arrebaten lo que te pertenece, entonces lo estoy de remate. Pero cuanto hice lo planeé con perfecto y sano cerebro. Jamás vacilé un instante ni vacilaré ahora. Esta casa es mía. El dinero es mío y seguirán míos. No sabes lo que sufrí yo con aquella vieja. Tú, Chris. Tenía que pudrirme por dentro y danzar al son de la criatura como un mono de circo solo para que ella me nombrase tutor del pequeño. ¿Crees que iba a abandonar mi plan porque tú decidiste de pronto salir de la tumba y aparecer por aquí? Alan, ya no me importa lo que pueda pasarme a mí, pero por lo que más quieras, no mezcles a Chris en esto. Es tan solo un niño, no puede hacerte ningún daño. No, no, ninguno. Excepto arrebatarme todo y echarme de la casa, si es que llega a mayor de edad. Alan. Pero descuida, Chris está a salvo. La tendría buena con Margaret si al nene le pasara algo. Y tú eras quien quería librarse de ella. Ahora bien, Chris aún no tiene la edad y por tanto queda tiempo. ¿Y qué pretendes hacer ahora? ¿Matarme? Según creo, ese doctor Barthard te prescribió específicos para tu insomnio. Se asombró muchísimo cuando le dije que yo era el único que tenía aquí insomnios debido a tu extraño comportamiento. Se llevará un disgusto el cándido doctor cuando se entere de que almacenaba sus sedativos para tomártelos juntos en un jugo de naranja. Oh, ¡Alan! Debes llamar al doctor enseguida. No, no, todavía no, pequeña. No, escúchame. Yo no bebí el jugo que me diste. ¿Lo bebiste tú? No mientas. No, no. Alan, ¡no mientas! Te digo la verdad, Alan. Tuve miedo. Te fuiste abajo, puse lo que quedaba sin servir en otro vaso y volví a echar el que me habías dado de nuevo en la jarra. Oiga. Oiga. ¡Señorita! No funciona este teléfono. La biblioteca. La biblioteca. ¡Margaret! ¡Margaret! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
Ella me ha envenenado. No, no es cierto. Él intentó envenenarme. El doctor, pronto. Traté de llamar, pero no funciona el teléfono. En la biblioteca. En la biblioteca está descolgado. ¡Corre! Tengo que espabilarme. Tengo que moverme. No, quita, apártate de mí. Lo siento, señor, sigue comunicando. Pero si lleva así más de media hora, no habrá avería en la línea. Llamaste al doctor. Está en camino. Todo se arreglará, Alan. ¿Y no podríamos intentar algo? Salga de aquí. Margaret, debe usted creerme. Él quiso matarme. Usted lo apartó de mí. Intentó llevarse también a Chris, pero se quedará sin ambos, pase lo que pase. Margaret, escúcheme. Esta es mi habitación. Váyase. No te muevas, Alan. Sí, se me pasará, Margaret. ¿Pasa algo, señora? Sí, a mi marido un ataque. Mire, haga café, a cubos, corro. Sí, se me pasará pronto. ¿Recuerdas, Alan? Después del accidente del pabellón, te dije que a Chris no debía volver a ocurrirle nada. Y nada le ocurrió. Te di mi palabra. Tu palabra. Si yo no te conociera tan a fondo, si yo no hubiera impedido a Chris acompañarla el otro día, habría muerto ya. Lo hice por nosotros, Margaret. Lo hice para que estuviéramos juntos como en nuestros tiempos. Nuestros tiempos, Alan. ¿Y cuánto tardarías en volver a intentar algo malo contra Chris? ¿Cuánto en matarle a él también? Mamá. Tesoro. Oí ruido. ¿Qué ha sucedido? Me desperté. Sería un sueño, cielo. Solo un mal sueño. Vamos, te arroparé de nuevo. ¿Cuándo llegue ese doctor? No debía estar aquí. ¿Qué le habrá pasado? No vendrá, Alan. Tú mismo descolgaste el teléfono, ¿recuerdas? Pues se ha averiado. Margaret. No. Coge el coche. Tú llama a alguien. No me dejes morir así. ¿Cuántas veces me dejaste tú morir, Alan? Cambiaré de modo de ser, Margaret. Te lo juro, cambiaré. Ya es tarde. Llegó tu hora, Alan. Y así es como Chris estará a salvo. No. No puede ser. Todo cuanto había visionado. Todo cuanto había planeado. No sé cuánto tiempo pasó antes de notar que llamaba el timbre de la puerta. Ajá. ¿Y ese era usted, señor Bennett? Sí, inspector. Fue después de las 10 cuando localicé a Callahan en Washington. Dijo que nuestra oficina no intervino en el asunto Alverson. Él lo trató con Alan en persona. Así que llamé aquí para hablar con Alan. Y siempre comunicando. La telefonista dijo que habían descolgado. Entonces llamé enseguida a ustedes. Cuando sus hombres llegaron, Alan había muerto. Bien. Voy a tener que llevarme a la institutriz para interrogarla. ¿Por qué? Ella no hizo nada. Ahí está el caso. Deliberadamente no llamó al doctor. Lo admite ella. Farrell, ¿dónde se ha metido esa Miss? No sé. Fue arriba a acostar al pequeño. Pobrecillo. Ya no se tenía en pie. ¿Por qué dejó usted que se lo llevara? No lo metió en la cama. Se lo llevó. Me dijo que jamás me lo dejaría para mí. Rodé en la parte trasera y el garaje. No está aquí. Aquí lo tienes, y bien dormido. Ahora descansa a gusto.
No quiso volver solo a su habitación y me lo traje aquí conmigo. Se durmió casi al momento. Debo pedirle a usted que nos acompañe a jefatura, señorita. Cuando guste. Margaret, sé que usted no tiene culpa en lo que pasó. ¿De qué cuantía serán los cargos, inspector? Eso incumbe al señor fiscal. Todo se resolverá bien, Margaret. Yo seré su testigo. Mi conciencia será mi testigo, señora Spender. Seguro que el fiscal los necesitará también. Quedamos a su disposición. Karin, vámonos ya. ¿Irnos? ¿Pero dónde? Os voy a llevar por de pronto a casa de mi madre. No quiero que paséis una noche más en esta casa. Sí, madre. Ya no tendrás que disculparte ante su efigie. ¿Crees que ella entendería esto? Lo aprobaría, lo sé. Hasta puede que me aprobara a mí. Entonces, solo me queda darle las gracias por todo. Anda, cariño.